Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros internautas de Proceso Digital. Hasta donde nos ven, les saluda la periodista Isis Rubio y esta tarde en nuestra sala de redacción nos acompaña el analista y abogado Kenneth Madrid. Muy buenas tardes, abogado. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, con Proceso Digital y a sus órdenes para todo lo que podamos conversar. Abogado, estamos a pocas horas de saber la sentencia del expresidente Hernández. ¿Qué prevé usted que sucederá? Bien, mire, en estos temas es importante tomar en consideración varias cosas, ¿verdad? Que el juez no establece la sanción a imponer de manera arbitraria. El juez tiene reglas, todo está en las reglas federales de sentencia, donde ya se define la forma en que él tiene que aplicar la sanción en virtud de los cargos que fueron establecidos al presidente Hernández en su condena. Y estos cargos están en una tabla, en el manual, en estas reglas de sentencia, y ya prácticamente le dicen al juez que tiene que valorar ciertos aspectos, gravedad del delito, los antecedentes personales del presidente Hernández en este caso, ver cómo estaba su compromiso con la sociedad, con los familiares, etcétera. Y hay una unidad también que se llama probatoria, que es quien realiza todas las investigaciones pertinentes a la persona condenada, e incluso por la categoría en que se encuentra le recomienda al juez cuál sería la sentencia a aplicar. Y el juez obviamente escucha esos temas y luego él verifica y encasilla a ver si en la tabla donde está le corresponde la aplicación. Recuerde que en Estados Unidos lo más severo es conspirar con más de 500 kilos y prácticamente ahí ya según la categoría donde lo ubique le tocaría una prisión de por vida al expresidente Hernández, que es donde creemos que se va a ubicar. Y creemos que le va a hacer un reproche muy fuerte, le va a decir que él era un ciudadano hondureño que debía de comportarse de una forma mucho más ejemplar que como lo hacen los ciudadanos común y corriente. Creemos que ese reproche va a llegar, creemos que eso se lo va a hacer. Y lo que hemos visto de las cartas que han enviado los familiares, los amigos, siempre se estila hacerlo porque es prácticamente agotar esa característica esencial de que el condenado ha sido una buena persona, ha tenido vínculos familiares y amistad y que siempre hablan de él. Pero eso no va a cambiar en nada la sentencia que se va a emitir. Esos son prácticamente unos pedidos de clemencia, ¿verdad?, que le hacen al juez, tal como lo hizo la esposa también del expresidente Hernández. Pero eso no hay ninguna situación vinculante. Al igual, la defensa está apostándole al mínimo y está pidiendo 40 años. Y otra cosa que va a suceder también es que el juez se impone lo que uno está pudiendo prever, que es una sentencia de privación de libertad de por vida como mínimo, como máximo dos cadenas perpetuas, pero le va a decir sin lugar a dudas que en estos casos, por ser un delito muy violento y son tres cargos los que tiene, le va a decir que le aplica una cadena perpetua sin posibilidad de revisión de la misma a los 30 años. En Estados Unidos, cuando se aplica una privación de libertad por vida, si son otros delitos diferentes, tienen la posibilidad de que a los 30 años pueda dársele una libertad condicional con ciertas características esenciales, pero en este caso está muy difícil por la gravedad de los cargos que tiene y eso prácticamente será algo que no lo vamos a escuchar de la boca del juez. Con Mario José Cálix Hernández a las puertas de una extradición tras su captura y un pronto juicio contra Okelí, Emidencia Okelí, ¿cómo prevé usted la clase política como de cara a las próximas elecciones? Sí, bueno, mire, esto es interesante porque Estados Unidos le ha apostado a procesar a las personas que han ofendido su ley federal, pero ha mirado, ha puesto los ojos también en los políticos hondureños. Y lógicamente, Emidencia Okelí Martínez no es una excepción, ¿verdad? Todos sabemos que es un político y además también el recién capturado, extraditable, Mario José Cálix, que fue vicealcalde de la Ciudad de Gracias, pues también va por ese sentido. Ya tenemos otros políticos condenados, ¿no? Entonces, al final, esta situación lo que quiere es mandar un mensaje a nivel latinoamericano de que todas las personas que ofenden el sistema federal de Estados Unidos por estar vinculados con narcotráfico, tarde o temprano, el brazo del Departamento de Justicia de Estados Unidos los va a alcanzar. Pero también va un mensaje implícito a la clase política hondureña, que si no depuran sus filas político-partidarias,
también van a correr la misma suerte. Si el sistema electoral de Honduras en el ámbito gubernamental tampoco toma las previsiones correspondientes que a lo largo de 2 años y medio no lo ha hecho, que son reformas a la unidad política limpia, a la ley sobre particular, para que dinero del narcotráfico y del crimen organizado no entren a los financiamientos ilícitos de los partidos políticos, para que también haya una reforma sustancial en la ley en el que quien no rinda cuentas también tenga como sanción la privación de libertad, porque eso va a ser fundamental, porque en este momento los políticos están cómodos, porque al solo haber una sanción administrativa y una multa, es algo que lo pueden burlar. Entonces, esa reforma se está esperando también en Estados Unidos que se produzcan en el país, y de no producirse prácticamente como ha pasado en este momento y la clase política no ha querido hacerlas, entonces prácticamente Estados Unidos les envía nuevamente ese mensaje y les dice tienen que hacer reformas sustanciales, porque de lo contrario yo voy a estar aquí presente y voy a siempre a aplicar el brazo de la ley. Por otro lado, está mandando también un mensaje a través de este juicio del expresidente Hernández a los empresarios, al sector privado, porque prácticamente les está diciendo que si hay dinero de lavado de activos o narcotráfico que ellos ingresen a través de sus donaciones a la clase política, también los va a alcanzar. Creo que este juicio fue ejemplarizante por eso, porque involucraba también al sector privado. Creo que también envía ese mensaje general, y creo que al haber una clase política que durante estos años no ha hecho nada, creo que eso sí se va a producir luego de las elecciones presidenciales del 2025, porque prácticamente va a haber una presión interna, producto de todo lo que ha pasado en estos juicios en Estados Unidos, pero también va a haber una presión internacional que van a obligar a la clase política que llegue en ese momento a que produzca esas reformas político-electorales de entrada. No va a haber ningún tipo de negociación en ese sentido. Creo que van a endurecer su capacidad, porque ya lo han mencionado la comunidad internacional, que está dispuesta a sanear a Honduras de este tema, y por eso manda este mensaje, y por eso pensamos que no va a ser una sanción muy blanda, sino que por ser un expresidente de un país y por considerarlo a él prácticamente en la punta del iceberg, ¿verdad? La cabeza de todo, prácticamente por eso es que no creemos que pueda haber en alguna medida clemencia de ese tipo, sino que va a ser riguroso en la aplicación de la ley el juez Kevin Castro. Lo que está pasando a lo interno del Partido Libre con Calix y con su separación, ¿es parte del show para mantener al público entretenido y que se olvide de lo que está pasando en el país? Mire, yo siempre he pensado que todo lo que está pasando dentro de Libertad y Refundación ha sido motivado desde adentro. Mire, el expresidente Zelaya es un estratega político. Él prácticamente ha llevado a Libertad y Refundación al poder, producto de otras situaciones también externas al partido, pero ha ido armando todas las piezas. Yo no soy un fiel creyente que esto está pasando de manera orgánica, sino que fue establecido el problema, creo yo, que se salió de las manos al final. Fue un tema que se salió de las manos, quería quizá medirse en alguna medida el caudal político que tenía Jorge Calix y también la capacidad que podía tener la candidata oficialista de poder remontar esas cifras, pero creo que esto se salió de las manos. Y al salirse de las manos, Libertad y Refundación va a entrar rigurosamente en una crisis, va a entrar profundamente en no cumplir la agenda legislativa, y ese es el otro punto. O sea, yo no sé si habrá un objetivo de no cumplir la agenda legislativa, de no cumplir con los compromisos previstos, y esta es la única salida que hay, a raíz de que hay una clase política muy cómoda, hay una clase política que está bien con las reglas actuales, y prácticamente no sé si esto será parte de una estrategia en la cual podemos ver al Congreso Nacional paralizado en los próximos 6 meses, en los cuales no haya ninguna agenda legislativa que tratar, y esto traiga como consecuencia también una avalancha que pueda llevarse en cuenta las instituciones del Estado. Aquí la clase política, que es la clase política opositora, debe de tener inteligencia para poder ver todos estos panoramas que están en este momento y poder apreciarlos desde un punto de vista inteligente, poder estructurar la oposición de una manera que tenga una perspectiva integral u holística en todo el sistema, y no dejarse guiar por sentimientos personales o aspiraciones egocentristas que en este momento pueden llevar al traste cierta efervescencia que tiene la oposición. Libertad y Refundación, sí, yo lo veo en este momento
fracturado, al menos lo que podemos apreciar nosotros afuera, pero yo creo que sí puede haber una estrategia a lo interno del partido, porque el partido no es manejado por personas neófitas en política, al contrario, son personas muy lúcidas que obviamente tienen la capacidad de poder llevar el partido hacia donde ellos deseen. Y de esa manera, pues obviamente la oposición no debe de dejarse endulzar los oídos y los ojos por lo que están viendo en este momento. Quizá la estrategia de todos irse a plegar al Partido Liberal no es la estrategia correcta. Deben mantenerse sus partidos políticos, como lo hace Salvador de Honduras, debería quedarse con su partido. Creo que emigrar a otro partido y abandonar la esencia de lo que lo tiene hoy, en alguna medida es un grave error. También pienso que ir Jorge Calix a un partido liberal no creo que sea tal vez la mejor opción, creo que tal vez sea parte de una estrategia y quizás si los dos deciden irse al Partido Liberal, quizás se queden en el camino, porque muchos de los personas que llegan a su caudal político son personas que son jóvenes, que manejan muy bien los medios digitales, son personas que no han sido parte de los votos duros de los partidos y muy difícilmente una persona independiente se va a llegar a unas elecciones internas de un partido político tradicional a apoyar a su candidato. La gente prefiere abstraerse, la gente independiente, y esperar cómo están los resultados de caras cuando terminen las elecciones primarias internas. Y ya cuando está el panorama de las elecciones generales, ahí es donde la gente se decide. Donde 1.200.000 jóvenes, los que parte de ellos votaron en las elecciones pasadas y los que van a estar habilitados para votar en estas elecciones, no siguen partidos políticos, siguen personas, siguen evidentemente ese valor agregado que le da una persona para poder ir a las elecciones generales. Pero si se dejan en alguna medida endulzar los oídos e ir a esas elecciones internas del Partido Liberal, pueden salir no muy bien parados y prácticamente estaría logrando lo que quería el oficialismo, desarticularlos y sacarlos de la escena política. Y por eso deben analizar muy bien la oposición en qué punto está. Y bueno, y el Partido Libertario de Fundación sabe lo que hace. Hay, como yo le mencionaba, hay estrategas y personas muy lúcidas que saben hacia dónde quieren llevar esta situación que se está dando en el partido. Van 879 días sin la Sisi. ¿Cree que habrá tiempo para instalarla? No, yo hace mucho tiempo manifesté que la Sisi era una promesa que llegó al poder a Libertad y Fundación, pero que no había voluntad ni de Libre ni de ninguna fuerza política de instalarla. Nadie va a querer traer de los políticos que han estado en el poder en los periodos anteriores y tampoco van a querer traerla a los que hoy están en el poder para que lo juzguen mañana. Realmente creo que fue una utopía pensar todos que podíamos tener una Sisi. La extensión del memorándum de entendimiento en este momento es una muestra de ello. Y yo siempre advertí y dije que si llegamos al mes de septiembre, el año 2024, cuando arrancaba el panorama político electoral interno y primario de los partidos políticos, no teníamos ya un convenio firmado, era el momento de decirle adiós a una posible instalación de un mecanismo de lucha contra la corrupción e impunidad en el país. Y creo que la clase política ha dado muestras que iba en ese camino, porque en septiembre en adelante todos están interesados en renovar su curul, ¿verdad?, en el Congreso Nacional y los que están aspirando a otros cargos. Y nunca hubo, en esos 2 años y medio, voluntad de derogar por completo todos los pactos de impunidad existentes. Nunca se reformó el Código Penal, nunca se derogó la inmunidad parlamentaria, porque los diputados están cómodos con su inmunidad, no quieren derogarla. Al final, la amnistía política que aprobó Libertad y Fundación no va a ser derogada tampoco, y ya el daño lo produjo. Si al final eso se deroga, siempre va a ser una ley temporal en el tiempo y siempre va a poder aplicarse. Entonces, el daño ya se realizó, y otros aspectos esenciales que se pedía que fueran aprobados, nadie habló sobre ese tema. Se eliminaron las barreras, nada más en el Tribunal Superior de Cuentas, los procesos penales, porque prácticamente era algo que no se podía detener, ¿verdad? Era algo, y lo necesitaban para poder ejercer presión, para poder habilitar algunos procesos y negociar políticamente. Creo que al final no habrá Sisi. Ha sido muy puntual Naciones Unidas en decir, estos son los aspectos que queremos para poder firmar el convenio y que haya Sisi. Y eso no se ha derogado, no ha habido ninguna acción, y ahora más bien se pretende que se firme el convenio y que después se derogue. Eso no va a pasar. Naciones Unidas no es así, ni se va a arriesgar a entrar a un país a establecer una misión de la cual no salga bien parado y su prestigio quede muy mal habilitado dentro del contexto internacional. En otro tema, Kenneth, las medidas anunciadas de seguridad por el gobierno,
¿Cree que serán efectivas a año y medio que termine? Bueno, mire, yo siempre he sostenido que esa labor de seguridad no es fácil en el país, ¿verdad? Y uno trata de hacer una crítica desde un punto de vista doctrinario, académico, desde donde uno ha visto cómo se comporta el panorama con cifras oficiales, y creo que al final tenemos un plan de lucha contra el crimen que, por uno, está afirmando lo que la ley ya establece. Dice ahora que se van a capturar a los que tienen orden de captura, pero eso se debió haber hecho siempre, ¿verdad? Si eso lo manda la ley, entonces lo que nos demuestra es que no se estaba capturando a las personas y que había unas capturas selectivas. Y así como el resto de las acciones, creo yo que son más de afirmar que van a aplicar la ley y que van a desarrollar ese tema. La construcción de las cárceles yo creo que es más una acción de índole populista, es mi criterio muy personal. Tenemos la cantidad de centros penales existentes en el país, más de 20, creo que se podrían rehabilitar esos que están existentes, comprar terrenos aledaños, pagándole a sus dueños y ampliando esas instalaciones. Es muy difícil operar un centro de 20,000 privados de libertad, es un reto enorme. Si no podemos ahora apenas con centros penales que tienen 1,000 personas, 2,000 personas, vamos a poder con un centro penal de 20,000 privados de libertad. Hay reglas que tienen que mejorar en la gestión penitenciaria y ese debería ser el principal labor del gobierno. Formar adecuadamente a los custodios penitenciarios, los cuales deben de rotar cada 30 días de cárcel para que no creen vínculos con el crimen organizado, y otros aspectos de gestión que son esenciales en este tipo de acciones, el que no hayan chips y que se vendan como refrescos en las pulperías. Eso es algo que está en la ley y debió haberse evitado hace mucho tiempo. No es necesario aprobar una ley. Es prácticamente el ente regulador Conatel que debe de exigir que esto se cumpla. ¿Cómo va a haber internet en los centros penales? Eso se debió haber bloqueado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay intereses que uno desconoce y que no sabe cómo operan. Pero eso, ojalá que se cumpla, ojalá que lo hagan, ojalá que se materialice ese hecho. Pero hay dos elementos que el plan carece. El fortalecimiento de la investigación. No vimos nada en el plan que hable de mejorar las estrategias de investigación. ¿Por qué salen muchas personas que fueron capturadas ahora con la suspensión de derechos que se han decretado sucesivamente? Porque no se investigan. Capturan mucha gente, pero tienen que ponerla en libertad porque no hay prueba científica, no hay investigación, y los únicos que se quedan privados de libertad en un proceso judicial son los que o fue a través de una entrega controlada en el caso de extorsión, o a través de un agente encubierto, pero paremos, y los que encuentran infragante, y de ahí paremos de hablar porque no hay evidencia fuerte, no se investiga, y esa es una gran carencia. Prueba de ello son los índices de impunidad en el país, que están en 95%. De cada 100 casos de cualquier delito, hablemos de homicidio, cada 100 casos de homicidio que hay en el país, solo se judicializan 5, 95 quedan en la impunidad. Extorsión no es la excepción, había un 99% de impunidad en extorsión. Uno, porque no hay en alguna medida denuncias fuertes, porque hay una gran cifra negra que no denuncia, porque tiene miedo que lo maten, que le hagan daño a sus familiares. Entonces, no hay tampoco estrategias de nuevas tecnologías para mejorar esa estrategia denuncia, por ejemplo. Ahora hay canales digitales para garantizar el anonimato del denunciante y tampoco se han puesto a operar. Estamos en una era diferente y eso tiene que cambiar. De tal manera que el plan carece de esa investigación fuerte. Y recuerde que si no hay evidencia y no hay pruebas, no hay juicio, no hay una condena y por lo tanto se tiene que poner en libertad a la persona detenida. Y el segundo punto que yo jamás vi en el plan es la parte medular de un plan contra la seguridad, es la prevención. No hay absolutamente nada en prevención. Puede ser que se estén haciendo canchas en todos los barrios y colonias de las ciudades principales del país, pero hay un problema, que no hay quien aglutine a los jóvenes. No se sabe qué se va a hacer con los menores de 7 a 18 años, que son el caldo de cultivo de las organizaciones criminales. Debe de haber una estructura gubernamental que trate de aglutinar a los jóvenes y los ponga a mantenerlos ocupados, o hacer deporte, o aprender oficios. Antes habían centros de alcance patrocinados por USAID que garantizaban que los jóvenes aprendieran a cocinar, aprendieran a cualquier oficio o manualidad, y que prácticamente los graduaban. Entonces estaban listos ellos y mantuvieron toda su adolescencia ocupados cuando no estaban en el centro escolar. El plan no tiene nada de eso, carece de la prevención, y esa es la base de mantener un país seguro, la prevención. Ya cuando alguien comete un delito, realmente entra el sistema reactivo, que es lo que vemos en el plan. Pero es que la saturación policial, que es obviamente las capturas, eso es ya la parte reactiva. Pero en ámbito de prevención e investigación no vemos nada. Y creo yo que es la principal falencia del plan. ¿Es el plan un buquelazo el que salvará la
la inseguridad del país? Tampoco creo que eso sea así. Mire, cada país tiene su propia idiosincrasia, tiene sus propias reglas. El Salvador es un país con extensión territorial menor que Olancho, pero tiene el doble de policías que Honduras. Entonces, son otras circunstancias, son otras características las que han llevado a ese país a llegar a ese extremo. No le importaron los derechos humanos, cosa que no creo que aquí en el país vayamos por ese rumbo. Allá también es un presidente que utilizó a las instituciones del Estado para un ámbito reeleccionista, solo que con la gran diferencia tenía el apoyo popular, porque metió a todo el mundo a la cárcel. No hay procesos judiciales para esas personas, están privados de libertad ahí per se. Entonces creo que eso tampoco le beneficia al país. Y yo creo que las reformas que están proponiendo acá al Código Procesal Penal tampoco es la solución. El juez siempre ha tenido el libre albedrío de decidir si la persona se queda bajo prisión preventiva o le aplica otra medida distinta, ¿verdad? Arresto domiciliario, etcétera, fianza. Y eso ya estuvo vigente en el pasado y no funcionó. Por eso fue que se reformó nuevamente el código y se dejó a su visión original, porque es el juez. ¿Cómo un narcotraficante no va a tener peligro de fuga? Claro que sí. ¿Cómo un lavador de activos no va a tener peligro de fuga? Claro que sí. ¿Cómo una persona del crimen organizado no va a haber peligro de fuga? Claro que sí. Entonces, lo que debe hacerse también acá es depurar los órganos de justicia, que existan jueces independientes, imparciales y no vinculados con ningún sector, ni político, ni económico, ni ningún sector oscuro del país. Creo que acá debe haber una reforma integral en el sistema de justicia, pero querer aplicar un plan de un país vecino y querer replicarlo acá de manera igualitaria o solo con algunos breves cambios es un grave error. Cada país tiene sus propios problemas, sus propias circunstancias, y acá hay mucha gente que es muy versada y estudiada en temas de seguridad, y bastaría que sentaran una mesa de trabajo y que verificaran las mejores estrategias con las cifras del país. Creo que lo que ha faltado es una visión de país general, que no seamos como los mayas, ¿verdad? Que como aquel lo hizo, lo venimos a destruir y ahora imponemos lo nuestro. Creo que ese es un grave error. Acá se tiene que trabajar una visión de país en temas de seguridad, de empleo, salud y educación, para que nosotros salgamos de este hoyo en que nos encontramos actualmente. ¿Los centros de internamiento de menores deben ser manejados como cárceles de máxima seguridad? Mire, yo no creo al final que pueda ser esa la solución. Sí deben haber otros aspectos esenciales que garanticen la seguridad de los menores infractores. Cambiar quien dirige no creo que sea la solución, ¿verdad? Ojalá que tenga una mejor actividad, pero mire, la garantía de los menores es lo mismo. Lo que hablamos de prevención, solo que ahora dentro de los centros de internamiento lo que debe haber es un orden, una gestión adecuada, garantizando que los menores pasen ocupados. No es tener menores ahí recluidos y que estén todo el día sin hacer nada. Es de ponerlos a trabajar, es de ponerlos a producir. Que dentro de los centros de internamiento de menores también hay una economía de subsistencia, igual que debe haber en los centros penales. Enseñarles a trabajar. Ellos son menores infractores de la ley y por lo tanto deben aprender a poder reinsertarse en un mundo distinto y debe de haber una cultura distinta. Creo que la parte de gestión en materia de centros de internamiento y también en centros penitenciarios es lo que ha faltado. No podemos tener resultados distintos haciendo lo mismo. Debemos de cambiar el aspecto, y creo que en eso también ha faltado. Hay muchos países amigos que tienen muchísima experiencia en centros de internamiento de menores y que trabajan enormemente la justicia restaurativa, donde podemos a una persona llevarla a otros niveles para que cuando salga a cumplir su mayoría de edad sea una persona productiva en el país. Pero creo que eso es lo que falta, y tener un poco más de visión en estos temas. De lo contrario, vamos a seguir viendo lo mismo: muertes de menores, menores que realmente violentan sus derechos. Y no vamos a cambiar la perspectiva de darle a un ciudadano una mejor oportunidad de reinsertarse en la sociedad. ¿Qué deben de hacer las autoridades con estos muchos crímenes que se cometen las organizaciones criminales, valga la redundancia, con el uso de la indumentaria, tanto policial como militar? Bueno, mire, la historia nos hace ver de que de manera efectiva algunas personas que han estado ligadas con estos delitos, después ha salido a la luz también con investigaciones serias, efectivas, no solo de la Fiscalía, sino de Didapol y de otras instancias de investigación y de inteligencia del Estado, que mucha de la indumentaria policial que se ha utilizado en estas muertes múltiples han sido uniformes verdaderos, una indumentaria que ha formado parte de la policía. Luego las investigaciones se dieron cuenta
que en el caso, por ejemplo, cuando se fugó el Porqui, que meses atrás había perdido una gran cantidad de indumentaria policial en el occidente del país. Entonces esto prácticamente demuestra de que hay vínculos aún con el crimen organizado. Y yo le manifestaba que la única forma de parar eso es realmente que haya una voluntad política por parte del Estado de mantener depuradas las fuerzas policiales. La ley que se aprobó en el año 2018, que rige la Secretaría de Seguridad y que rige a la Policía Nacional, habla de que DIDAPOL, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, debe tener su propio centro de control y confianza, donde se hacen pruebas de confianza y se certifican a los policías de forma anual. Eso no está pasando porque no se le dio el presupuesto a DIDAPOL y no ha implementado el centro de control de confianza. Solo hay un centro de control de confianza en la Policía Nacional, pero ese para lo que se utiliza es para hacer pruebas de confianza a los que aspiran a ser parte de la carrera policial, que entran por primera vez, y a los oficiales que van en ascenso y también a los policías que van a ascender. Pero fuera de eso, no tiene capacidad para hacer más pruebas de confianza. Por lo tanto, hace falta voluntad política dentro de la institución policial para mantener certificados, y que la ley lo dice, deben hacerlo anualmente, certificarlos a todos, y el que no ande por la línea correcta, apartarlo de la carrera policial, que es a DIDAPOL a quien le corresponde por ser el ente disciplinario. Pero no vemos nada de eso, o sea, no vemos voluntad política aquí. Miren, en el país, para poder cambiar esto que existe, no necesitamos nueva normativa, hay leyes suficientes. El problema es la voluntad política de ejercer la ley, de dar los presupuestos necesarios y de llevar adelante una visión de país, como le decía. Le dejo las cámaras de Proceso Digital y Departamento 19 para que haga su mensaje final. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy contento de poder estar acá en Proceso Digital con ustedes y Departamento 19. La verdad que siempre es ameno poder platicar en estos espacios y poder dirigirnos a la enorme audiencia que ustedes tienen a través de todos los medios en los cuales usted reproduce sus noticias. Así que muchas gracias. Esta y otras entrevistas puedes seguirlas a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos muy buenas tardes.